El fuego puede ayudarme. Calderos podrían enseñarme a sabotear máquinas. Las máquinas habrán destrozado el campamento. El valle no es un lugar seguro. Debe de ser cadena chirriante. Yoruv dijo que allí mejoraría mi arco. Podría trastear con el resto de mi equipo. Viene una forastera. ¿Es la Redentora? ¿Quieres pasar? Bienvenida a Cadena Chirriante. Abrid, chicos. Órdenes de Yoruv. A mí me vale. Por la forja. ¿Petra? Aloy, ¿pero qué haces tú aquí? Ya era hora de que hubiera algo digno de admirar. Yo también me alegro de verte. Y en el momento más oportuno. Ven. La puñetera cervecería es lo único que vale la pena. Eso he oído. Las máquinas, el paro laboral... Esos son los problemas más recientes. En Cadena Chirriante siempre tenemos de sobra. Y nos sobran algunos idiotas. No es nuestra tierra, ni nuestro problema. Los colmilludos son problema de ¿Ulbun? Todos. ¿Lo conoces? Sí. Pero esa historia, tenemos que regarla con cerveza. Petra. Solo estoy de paso. Voy al oeste. Ah... Necesito que se celebre una embajada en Luz Valdía. Luego continuaré. Claro. En busca de engranajes más grandes. Bueno, Pelifuego. Me alegro de verte. Si tienes que irte. Petra. Pero encontrarás cerveza, risas y una vieja amiga en la cervecería. Te espero. Thank you.
El tal Ulbun parece problemático. Quizá Petra necesite apoyo. Pero lo primero es buscar el banco de trabajo para mejorar mi arco. ¡Yo podría! ¿Cómo voy a trabajar con un martillo en este estado? ¡Te estoy tomando el pelo! ¡Una copa para ti y otra copa para mí! El banco de... Si quieres trastear con tu equipo. No te vas a morir por arreglar un martillo. A menos que se enteren Ulbun y sus compinches. Y ahora... Será útil. Ahora a buscar a Erend para ayudarlo con los colmilludos. ¿Vienes a beber o a quejarte? ¿Qué le pasa a mi cara? Bueno, eso depende de qué uses como vara. La tienda parece cerrada. Sí. ¿Puedo usar el banco de trabajo? No te lo impediré. He perdido. Estoy justo donde debo estar. Lo dices y manda. Pasado. Esa maldita mina es lo que me ha pasado. No será el único accidente si Ulbun sigue volando los túneles. ¿Qué mina? Donde acaba el río, al noreste de Cadena Chirriante. Le dije a Corben que parara el primer derrumbamiento, pero... Ulbun querrá dejarnos sin paga. O algo peor. ¿Qué tal si te relajas y vamos por partes? Si paso por la zona, podría ver cómo están. Pues... te lo agradecería. De verdad. Ah.
Estoy deseando hacer más turnos. ¡Oh, no! Aquí está el mapa. Ya tenemos mapa. Y unos garabatos en este papel. Estamos en el mismo bando. ¿Qué es lo que quieres, Ulbul? ¿Algún tipo de pago? Mi querido magistrado, ¿pretendes sobornarme? Si quieres que suene el silbato, ordena a tus soldados que se ocupen de los colmilludos y firma el decreto de concesión. Admítelo. ¿Qué otras opciones tienes? Hola. Redentora, qué visita tan oportuna. ¿Podemos hablar de un asunto vital para el Solminio? Tal vez. Luego. Muy bien. Te estaré esperando. Así que, eres la Redentora. Azote de Derva, la asesina de Helis. ¿Puede? He oído muchas historias de tu belleza y heroísmo, mi feroz guerrera. Ulbun Patrono, a tu servicio. Dime, ¿qué te has sacado de las finas sedas y el vino de Meridian para traerte a este mísero asentamiento? Seguro que tus redentoras atenciones hacen falta en otro sitio. Vengo por la embajada y... ¿La embajada? Por la forja. Ah, grandes engranajes para grandes asuntos. Supongo que te irás pronto. En cuanto me ocupe de los problemas que precisen mis redentoras atenciones. Ah, los colmilludos, claro. Tendrás que librarte de ellos si quieres que esa embajada se celebre. Bueno, pues manos a la obra, ¿no? Adiós. No tan deprisa. No tienes buena opinión del magistrado. Bien, me niego a dorarle la píldora a un chupatintas peripuesto mientras mis compañeros sufren abusos, intimidaciones y un trato indignante. Pero qué noble. ¿Noble? ¡Ja! Yo nací con un martillo en la mano. Nadie me regaló nada, ni me llovieron oportunidades. Todos mis logros son solo mérito mío. ¿Y dónde está ese martillo? La carga del liderazgo me obligó a dejarlo a un lado. Los Karja no arriesgan nada, pero exigen que los Oseram se jueguen la vida ahí fuera. Alguien tenía que dar un paso y decir que se acabó. ¿Dónde está el silbato? En el centro de la ciudad, pero mientras haya peligro, no dejaré que los Oseram se jueguen la vida. Me ocuparé de los colmilludos. Y cuando termine, este valle se pondrá en marcha. Si no hay más remedio, hasta entonces seguiré cuidando del bienestar de esta buena gente. Prepárate para tocar el silbato. Voy a ver qué quiere ese magistrado Karja. Estará en la taberna. ¡Hey, Milduf! ¡Milduf! La última vez que tuve que salir, probé tu guiso. Y me dio energías para una semana. Hasta podía haberle retorcido el pescuezo a un galopador. Disfruta mientras puedas. Parece que aquí haces maravillas con las provisiones. Ya estamos. A ti también te haré descuento, pero tendrás que volver más tarde. Me has confundido con otra persona. Ulbun, ¿no es quien te envía? No. Oh, discúlpame. Es que sus esbirros no dejan de atosigarme. Oh, mi parrilla ha pasado a mejor vida. Ya que la cosa no puede ir a peor, ¿te importa decirme qué es lo que quieres? ¿Uno de tus platos? Por supuesto. Tu último cliente dijo que gracias a tus platos estuvo fuerte ahí fuera. Pues a mí también me vendrían bien. Y te serviría de buena gana, sobre todo por la amabilidad con la que me lo has pedido. Pero... Pero mi parrilla especial ha muerto. Sin ella, no puedo preparar mis especialidades. No quiero ni pensar qué ocurrirá si tengo que dar largas a Ulbun o a sus matones.
Aunque tuviera los ingredientes adecuados, no puedo hacer nada. A no ser que consiguiera un repuesto provisional. ¿Qué necesitas? ¿Los ingredientes? 5 trozos de carne en condiciones y unos 3 tallos de hoja amarga. Bastará. En cuanto a la parrilla, un panel de metal corrugado hará el avío hasta que me forjen una nueva. Búscalo entre las pilas de acaparadores que hay siguiendo el río hacia el noreste. Y tranquila, lo limpiaré. Por el camino, seguro que te topas con jabalíes y hoja amarga. Si eres tan buena cazadora y recolectora como pareces. Gracias, Milduf. Estaré atenta. Así es como suena la gratitud. Y no dejes que te mangoneen, ¿vale? Lo que tú digas. Tengo bastante hoja amarga. Me falta carne de caza y un panel de la chatarra de los acaparadores. Es un juego tenaz, pero le gusta... Ah, ¿vienes a jugar a asalto, hermana? Prepararé el tablero. Yo solo pasaba por aquí. ¿Es tu primera vez? Tú no te preocupes, no me cebaré contigo. ¿Tienes alguna pieza? No. Bueno, entonces estás de suerte. Tengo un juego extra, un tenac. Es original, que viene del oeste prohibido. Anda, siéntate y te enseñaré a jugar en un suspiro. Y te daré algo especial si me ganas en todos mis tableros. Bueno, empecemos por algo sencillo. A los Tenak les gusta decir que Asalto Mecánico es un juego de estrategia pura. Ambas empezamos con un juego de piezas. Cada pieza representa un tipo de máquina. Y cada máquina vale un número diferente de puntos de victoria. Para ganar la partida, tendrás que conseguir 7 puntos de victoria destruyendo las máquinas del oponente. Puede costar recordar todos los detalles de cada máquina, por eso usamos estas notas para orientarnos. ¿Ves ese número en la esquina superior derecha? Indica cuántos puntos de victoria recibirás por destruir esa máquina. Las notas también te dicen hasta dónde se puede mover una pieza, lo potentes que son sus ataques, la distancia desde la que pueden atacar y, por supuesto, su salud. Pero ya vale, vamos a jugar. Te explico el resto sobre la marcha. El tablero es mío, así que yo elijo quién empieza. Puesto que es tu primera vez, te dejo a ti. Normalmente puedes elegir qué piezas poner en el tablero, pero ahora vale así. Coge esa pieza de máquina de tu derecha y muévela hacia adelante. Recuerda, mira tus notas si tienes dudas. ¡Qué fácil, eh! También puedes mover dos... ¡Perfecto! Ya no hay mucho más que hacer, así que termina tu turno. Sigamos adelante. Déjame que mueva mis piezas aquí. ¡Te toca de nuevo! Esta vez, ataca una de mis piezas. Prueba primero con esa máquina de tu derecha. Acerca la pieza. Al realizar un ataque, probarás la fuerza de combate. La fuerza de combate de una máquina es una combinación y su propia fuerza de ataque. Este tablero solo tiene terreno de pradera, que no afecta a la fuerza de combate de una máquina. Y, por tanto, la fuerza de combate de tu máquina es de 2 puntos. Como mi máquina no es la atacante, tiene 0 puntos. Y, como a tu máquina, no le afecta el terreno de pradera. Por tanto, ahora, la diferencia de fuerza de combate entre las dos, lo que significa que tu máquina puede causar 2 puntos de daño a la mía. ¿Lo has entendido? Sabía que eras lista. Para terminar, ataca a mi máquina. ¡No te guardas ni un golpe! Ahora coge tu segunda máquina. ¿Ves cómo tu máquina no puede acercarse para atacar a la mía? Puedes hacer que tu máquina sprinte para que avance un espacio más. ¡Prueba! Lo malo de sprintar es que tu máquina ya no puede atacar. A algunos jugadores les gusta arriesgarse y sobrecargar su máquina en casos así.
La sobrecarga te deja atacar después de sprintar, pero reduce la salud de tu máquina en 2 puntos. Así que úsala con cabeza. Probémoslo para que veas lo que digo. Tu turno ya ha terminado. Ahora te enseñaré un buen truco. Esa máquina tuya, la que está más cerca de mí, cógela. Al igual que ahí fuera, las máquinas tienen puntos de blindaje y puntos débiles. Los verás marcados en las piezas. Los azules indican dónde es más grueso el blindaje. Dales ahí y les causarás daño, pero tampoco mucho. Los rojos muestran los puntos débiles de una máquina. Si les aciertas, les harás bastante daño. Te lo mostraré. Gira esa pieza para poner tu máquina frente a la mía. Dale su merecido a esa máquina. ¡Esa va fuera del tablero! ¡Ya tienes tu primer punto de victoria! Aún no tienes 7, así que vamos a seguir. Tu máquina atacó. Muévete hacia abajo, hacia mi pieza restante. Ya has atacado a una máquina y has movido tu pieza. Pero, si sobrecargas tu máquina, podrás atacar una segunda vez. Aunque viendo la salud, sacrificarías tu pieza para derrotar a la mía. Aunque sobrecarga tu máquina... ¡A qué emociona! Puesto que tu máquina cayó al mismo tiempo que la mía, ambas obtenemos sus respectivos puntos de victoria. Lo bueno, recibirás tus puntos de victoria antes que yo. Por tanto, puedes conseguir los 7 codiciados puntos de victoria primero. Oye, habrás visto que esta vez no has alcanzado los 7 puntos de victoria, pero sí has destruido todas mis piezas. Por lo tanto, ¡has ganado! No ha sido tan complicado. No olvides buscar siempre el mejor terreno desde el que atacar. Te sorprendería la ventaja que así podrías sacarle a tu rival. A mí me ha salvado en alguna partida. Procuraré recordarlo. Oh, que no se me olvide. Estas son las piezas que me sobran. Quiero que las tenga la Redentora de Meridian. Tampoco son gran cosa, pero deberían servir para salir del paso en las partidas de asalto que encuentres. Quizás hasta te animes a hacerte con las de los tallistas. Tienen toda clase de piezas únicas que podrían cambiar la partida a tu favor. Aunque para hacerlas necesitan el material adecuado. O, si tienes suerte, las encontrarás por ahí. Yo he perdido algunas piezas tras una noche cazando máquinas o estando de juerga. No me lo agradezcas. Es un placer ayudar a los novatos. Oye, si te apetece echar una partida de verdad, tengo muchos más tableros. Si estás dispuesta, te enseñaré algunos trucos. Gracias. Me lo pensaré. Vuelve cuando quieras. ¿Querías hablar conmigo? Tú mejor que nadie sabes que ahí fuera abundan los peligros. Y no son solo las máquinas. Me llamo Odur. Regento esta arena. El mejor lugar para practicar la lucha a este lado del oeste prohibido. Oye, ¿quién ganaría en un combate? ¿Tú, la Redentora de Meridian, campeona del este? ¿O la Perseverante, maestra del oeste? ¿Quién? La Perseverante. Una legendaria guerrera Tenak, maestra de maestros. He oído que los Tenak tienen arenas similares a esta. Por eso sus guerreros son tan temibles. Y que solo los que triunfan en ellas pueden entrenar con la Perseverante. Así que para encontrar a la Perseverante debo buscar esas arenas si voy por allí. Pues tendrás que viajar lejos. Los Tenak están divididos en 3 clanes. 3 clanes, 3 capitales, 3 arenas. Tienes que vencer en las 3 si quieres entrenar con la Perseverante.
Eso si los Tenak no te matan antes. Aún falta tiempo para eso. Volviendo al presente, ofrezco desafíos que probarán tu destreza en el combate. ¿Y quién sería mi rival? ¿Tú? Bueno, sé que eres la Redentora, pero primero tendrás que vencer a todos los demás. Son las reglas. Solo usaremos hojas romas y arcos de práctica. Esos borrachines se harían pedazos de no ser así. Déjalo todo en la entrada, salvo tu lanza y un arco de práctica. Pero cuidaré tus cosas, no te preocupes. Bueno, ¿qué me dices? ¿Te apetece entrenar? Puede ser. Música para mis oídos. Si encuentro el caldero correcto, ¿y a dónde se supone que vas? ¿Era un cable trampa? La zona está llena de cables trampa. ¡Oye! Si te cargas a esos acaparadores, te lo compensaré. Siempre hay algo. ¡Aguanta! Veré qué puedo hacer. ¡Atráelos a los cables trampa! ¡Luchemos, pues! ¡Es el momento! Thank you.
El hielo la debilitará. Gracias a la forja que apareció. Nos ayudan, pero cazar máquinas es cosa de jóvenes. Ven aquí, te lo voy a agradecer bien. Seguro que luego las necesito. ¡Pelirroja! ¿Me ayudas un momento? Acaparadores, de no ser por ti. Eres una cazadora curtida. ¿Has acabado antes con los acaparadores? Que la vanguardia en acabar con un colmilludo. ¿La vanguardia ha pasado por aquí? Sí, hace un rato. Despacharon al colmilludo y fueron al sur. Pero esos acaparadores aparecieron para arramblar con los restos. Y luego otro colmilludo se dejó caer. Lo que te digo, este sitio no da tregua. Así que fueron hacia el sur. Seguramente. El valle es un hervidero de ellos. La vanguardia parecía empeñada en liquidarlos. Ya veo. Espera, pelirroja. Si pretendes cruzar la intimidación, lleva una aturdidora. Pero no una cualquiera. De las mías. Y sin coste. Su factura es de mucha calidad. Sí. La he ajustado desde que dejé Cadena Chirriante. Te permite trastear más y hace que haya menos, en fin, accidentes. ¿Te pasó algo en Cadena Chirriante? Más bien alguien. No me lo digas, Ulbun. Cuando tenía mi puesto allí, se interesó por mi mercancía. Me atosigó con el descuento de Ulbun. Le dije que no. Cosa que no le gustó nada. No tengo pruebas, pero creo que ese canalla le prendió fuego a mi taller.
Después de eso debía poner tierra de por medio. El operario me contó que los colmilludos aparecieron ayer. ¿Sabes algo de eso? ¿Cómo está Carl? En nuestros años mozos nos metíamos en unos líos tremendos como aquella vez que... ¿Pero qué hay de los colmilludos? Nada. Como dice Karn, aparecieron sin más y se desbocaron. Por suerte, la vanguardia y tú intervinisteis a tiempo para salvarme el pellejo. Debería continuar. Gracias por la aturdidora. Mientras revientas a los colmilludos, yo iré a los terrenos de caza. ¿Sabes que hay una prueba con la aturdidora? Pásate luego e inténtalo. Puede. A ver si antes soluciono esto. Así que Eren partió hacia el sur. Quizá dé con sus huellas, con mi foco. Poner mi bolsa. Encuentro donde fabrican estas máquinas, aprenderé a saber. Del mundo antiguo. Seguro que contienen algo interesante. A ver, ¿qué hay aquí dentro? Tengo que alejarme e intentarlo de nuevo. Parece que esta puerta necesita un módulo de acceso. ¿Habrá alguno en las ruinas? El ácido hará que acabe antes con ella.
Te sacaremos, no te preocupes. Muchas gracias, Redentora. Con Aloy, basta. Eren dijo que no quieres títulos rebuscados. ¿De la vanguardia? Vinimos a escoltar el trasero de Buadis hasta la embajada. Sí, podemos liberarnos de los colmilludos. El capitán vio peligro en Cadena Chirriante y aparecieron estos bichos horribles. Le dimos una buena al primero. Pero no tuve tiempo de apartarme cuando cayó. Te dije que no era buena idea darte un atracón antes de salir. Creo que debo ponerme en marcha. Bueno, si te topas con más colmilludos... Te aseguro que me apartaré rodando. Deberías llevarte unas cuantas de estas. Son útiles en un apuro. Gracias. Cuídate, Aloy. Huellas y suben por la colina. ¿De Eren? Las seguiré con el foco. A ver a dónde lleva. ¿Quién lo está? Ya, a Milduf le valdrá con esta carne. ¡Otro que cae! Para esto sí que me han forjado. Hay colmillos por todas partes. ¡Sin sosas patrullas de media tarde! ¡Solo martillazos y pelea! ¿Aloy? ¡Eren! Me ocupo. Las descargas podrían servir. Esos colmillos tienen depósitos de alto veneno. Habrá una reacción en cadena. Se van con flechas. ¡Con el trabo!
Ah, eso ha dolido. Qué bien me pillas, para no variar. Solo me ocupé de los rezagados. Tú hiciste lo difícil. ¿Es muy grave? ¿Esto? ¿Costillas para qué? Oh. Estoy bien, estoy bien. Vale, sé que no has venido a la intimidación solo para ver cómo me destrozan. ¿Qué me cuentas? Debo asistir a la embajada. Así podré ir al oeste. Erend, lo que hice en la aguja, lo que hicimos, no acabó con la amenaza. Solo la ralentizó. Aún queda mucho por hacer. ¿En serio? ¡Qué alegría! A ver, no por lo de la amenaza, eso no me alegra tanto. Pero, sea cual sea el enemigo, tu lanza y mi martillo, como en los viejos tiempos... Erend, la embajada debe ser ahora. No puedo esperar a que te cures. Dame 2 días de reposo. La verdad, aún sin estar herido, lo que tengo que hacer es mejor que lo haga sola. ¿Sola? Me lo imaginaba. ¡Erend! No quiero interrumpir a los tortolitos, pero estoy en las últimas. Relaja esa lumbre, ya voy. Esto no hace más que mejorar. Mira, me voy a Luzbo al día que me remienden. Si quieres que se celebre la embajada, necesitamos a un sacerdote del sol. Wadis el Estudioso. Lo conozco. Limpiaré el Valle de Colmilludos y enviaré a Wadis a Luzbo al día. Nos vemos allí. Tendré que tomármelo como otro adiós. ¿Perdona? ¿Tú? ¿Perdonar? Sería la primera vez. ¿A dónde quieres llegar? Es que... olvídalo, ¿vale? No es nada. A mí me lo parece. Está bien, vale. Tras la batalla de la aguja, ¿cuándo te largaste? No nos diste ni un apretón de manos. Mucha gente como yo luchó y sangró a tu lado, Aloy. ¿Y tú desapareces sin más? ¿Quién hace algo así? Erend, oye. Sé que te costó aceptar que me marchara. Y sé que te cuesta ahora, pero... lo que he estado haciendo... La vida en la Tierra corre peligro. Y yo puedo salvarla. ¿En la Tierra? Sí. Todo morirá si no lo consigo. Pues déjame ayudar. No puedes. No es destruir a una máquina o matar a un villano. Lo que debo hacer es... No sé ni explicarlo. Ni a la gente a la que aprecio. Me quedaré mano sobre mano. En fin. ¡Eren! Por la forja. Creo que me llaman. Debería acompañaros a Luzbo al día. No, a ti te reclaman en otra parte. Claro. Podremos llegar sin ti.
Eso no ha sonado nada bien. Tendrás que apañarte por tu cuenta. Nosotros seríamos un lastre. Lo sacaré de mi alijo cuando me haga falta. ¿He limpiado el sudor? ¿Qué hacen esos Sosseram aquí fuera? ¡Desmanteladlas antes de que lleguen los acaparadores! ¡El colmillo nos va a embestir! ¡Otra para el montón de chatarra! Has llegado justo a tiempo. Volved a Cadena Chirriante antes de que os maten. No mientras queden restos por aquí. ¡Vamos, equipo! ¡Al tajo! Mencionó Zurlis. Buscaré un caldero por aquí para aprender a sabotear eso. Una máquina menos. Los escupeácidos traían compañía. Otra que cae. Una máquina menos. Otra que cae.
Ya está. La cantera es segura. Forastera, acércate aquí. Vamos a hablar. No sé qué pinta aquí una nora, pero estamos en deuda contigo. Esperábamos resistir hasta que llegara la vanguardia, pero un colmilludo se nos echó encima. En un abrir y cerrar de ojos, esto era un caos. ¿Estáis todos bien? Hemos perdido a buena gente. Y sin ti habríamos perdido toda la cantera. Al menos está tranquila. Tendrías que estar sorda por el ruido de la cantera. Pero como el silbato de cadena chirriante no suena, estamos poniendo orden. ¿Queréis que el silbato vuelva a sonar? Nosotros solo somos unos mandados. Mientras que Ulbun no lo haga sonar, no podemos trabajar. Si trabajásemos sin su permiso, nos echaría. Y mi pueblo ha sufrido mucho. ¿Ulbun tiene tanto poder? Tiene el dinero y los contactos para pagarnos las brasas para siempre. Teníamos más oportunidades contra los colmilludos. Tengo que irme. Cuídate. Gracias a ti, puede que hoy sí sea posible. He acabado con casi todos los colmilludos. Cadena chirriante ya volverá a funcionar. Le daré la buena noticia a Ulbun. Y también a... Ya puede tocar el silbato. Luego llevaré a Boadis a Luz Baldía. ¿Sabes qué necesitamos? Un reconocimiento real. ¿De qué estás hablando? Ya tenemos mapas. Si unos grabados con un papel pueden considerarse un mapa. Vale. Veo que sigues aquí. Me ocupé de los colmilludos. ¿Sí? Ahora que has superado la impresión, haz sonar el silbato. No tan rápido. Tendré que enviar a alguien para confirmarlo. Para asegurarme de que el valle es seguro. No debería tardar más de un día... o dos... No. Lo harás sonar ya. Estamos hablando de las vidas de Oseram inocentes. Seguro que el retraso... Si no lo haces tú, lo hago yo. ¡Ja! ¡Sabía que lo lograrías! ¡Amigos, reuníos! La Redentora de Meridian lo ha vuelto a hacer. ¡Ha vencido a los colmilludos! ¡Tú! ¿Qué? ¡Que suene el silbato! ¿Qué? ¡Cadena chirriante vuelve al trabajo! Bien. Además, Ulbun tendrá que pagar de su bolsillo el salario que hayan perdido los obreros. ¡Bien! ¡Eso ya me gusta más! ¡Sí! 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 ¿Tú no tenías que ir a una embajada? Sí, supongo. Cadena chirriante ha vuelto al trabajo. Los mercaderes querrán comerciar. Veré si tienen algo útil antes de enviar a Boadis a Luz Baldía. E iré a ver qué quiere ese magistrado Karjad. Dijo que me estaría esperando. El camino a Luz Baldía está despejado. No eres Eren de la vanguardia. Solo me moveré cuando el capitán diga... Cuando haya acabado con los colmilludos. Y lo he hecho. Orden del capitán. Así que están bien. Maltrechos, pero respiran. Y te esperan más adelante. Pero... suponía que tendría tres escoltas. Me voy a Luz Baldía. Como dijo Aloy, órdenes del capitán. Tú quédate aquí. ¿Abandonado con esta chusma? De eso nada. Supongo que vienes conmigo. Te veo allí, Aloy. Thank you.
Bueno, ahora que eso está solucionado, por fin podrá celebrarse la embajada. Si lo consigo, podré encontrar a Silence. A Hades. Quizá una copia de seguridad de Gaia. Supongo que podría ir directamente a Luz Valdía o explorar antes la intimidación un poco más. Y aceptar la cerveza que me ofreció Petra. Pensando que una herrera te había sacado a patadas para que hicieras algo con tu vida. Petra no te oiga decir eso, te reventará los sesos de un martillazo, amigo mío. Tres meses.